bien mojada, mi blusa. Después de una buena zumba, nada como ir a Walmart. ¿Verdad que falta como salsa? ¡Oh! ¡Date un chilito! Ahí tengo salsa, Fila, pero está bien fría, ya no la saqué. No, está bien, ya. Gazamore. ¿No es un gazamore? Junio, el próximo mes. Va a haber cremas para vatos también. Para caballeros va a haber cremas. Para vatos. Entonces, pues es. ¿Cómo están? Yo amanecí, como les digo, bien, hasta hinchada desde ahorita de... Ayer salimos un rato enojado, a cenar. Estás enojado, quieres beso, dicen en México. Y y les cuento que, pero fíjense que ya me estoy aliviando más rápido que anteriormente. Me salieron acá unas cosas, no sé si alcanza a ver. Por si las ven, les digo, antes de... a mí siempre me han salido. Claro, de... Siempre me han salido, muchas personas dicen que es por el calor, por tu cuerpo que está muy caliente, las hormonas, el estrés, y sí han dado, pero bueno, ya ahorita ya se me está aliviando un poquito, por si me llegan a ver ahí algo raro en la boca, está un poquito hinchado, y pues buenos días. Bien. Buenos días a todos, antes que nada, hoy es sábado. No, sí es sábado, pero la fecha es muy importante. 20 de mayo. 20 de mayo. Y aquí siguen trabajando por donde yo vivo, chicos. Es 20 de mayo y del pues 2023. Ya... Del 2023. Ya vamos por acá, vamos a ir a la clase de Zumba hoy porque va a estar bueno y es puro bailecito. Pero hay que apurarnos, Fila, para llegar a tiempo. Vamos a llegar atrás, pero bueno, ya ni modo. Vamos a ponerme hasta adelante. Luego me suben al social media y dicen, ese señor no va con el paso. Sí, pero sí se animó, Fila. Pensé que no iba a venir porque anoche salimos un ratito, ¿verdad? Salimos un ratito y con respecto de que pensaba que no iba a venir, les aclaro que a mí el ejercicio no me gusta mucho, pero yo sé que es bueno. Lo necesitamos todos los seres vivos, incluyendo animales. Todos se andan moviendo. Si ustedes ven la ardilla, si ven el chivo, si ven... Todo es movimiento, porque si no, pues te atrofias horriblemente. Y pues sí, entonces ahorita venimos un ratito a hacer cardio, porque es puro cardio. Había una a las 7 igual, pero dije, ay, no, ni yo tenía fuerzas para venir al bootcamp. Y ya ahorita nada más es puro bailecito. Entonces, pues nos vemos en un ratito, chicas. Hay muchas cosas que platicar desde lo que anduvimos haciendo. Y enseñarles. Ya hoy vamos a arreglar allá abajo. Ya están quedando bonitas muchas plantas de Fila. Y el pasto ya se ve bonito. El verano aquí no quiere venir bien, Fila, porque no amanece caliente. Yo siento que anteriormente, después de mayo, después del 14, ya estaba caliente. Amanecía ya el verano caliente. Anoche. Y ahorita no quiere. Anoche nos fuimos con unos amiguitos a echarnos una cena y dos cervecitas. Dos nada más. Yo me tomé dos mojitos. Somos jóvenes que nos sienten en la terraza, allá afuera. Yo quiero afuera. Nos sentamos afuera, así como restaurante Tasco. O de Italia, de por allá, porque hasta porque se había. No, pero en la esquina había también una. ¿Cómo se dice? Una chimenea con leña. Para allá voy. Que yo estaba queriendo ir allá. Acercarme a la chimenea y porque había como un horno, no, pero había una pareja que nunca no se fue. Iba. Y digo, estuvo bien porque olía a leña y aparte de eso, el humo como que me molestaba. Entonces te lo digo porque no sé qué edad tengas tú, no estamos viejos, pero me molestaba un poco el frío, pero también me molestaba un poco el olor a leña. Ya todo te molesta. Ya cuando pasas tus 40, todo te molesta, chicas. Y pues ya, como dijo Fila, comimos rico, estuvo muy rico. No les grabé porque fue algo inesperado, no pensábamos salir ayer. Pero estuvo muy rico, comimos, Fila se pidió un platillo de carne asada, rico. Y sí sabía carne asada, es lo bueno. Ajá, arroz, ensalada, frijolitos, unas cebollitas, chiles, salsa. Las salsas, que son picaban. Muy importantes en la comida mexicana. Cuando vas a un lugar, la salsa que esté buena, vuelves. Y estaba rico, ¿verdad? Estaba buena la salsa, estaba buena estaba el arroz, rica la salsa. Estaba bueno todo.
Entonces nosotros como la, que... Mi amiguita se pidió unas enchiladas de mole y también y estaban también ricas. Yo las probé. Siempre compartirles porque Chicago es uno de los lugares que es mucho, mucha vegetación. ¿Cómo se ve la? Mucha vegetación. Mucha, dice, dice Ricardo, cuando viene de México y viene en el avión en estos tiempos, que le gusta porque tiene mucha área verde. Mucha área verde, ajá. Miren, entonces tenemos de verde. Muchísimo, muy bonito. Muy bonito. Y esto me recuerda a Colombia. No porque haya estado en Colombia, pero casi todos los videos que hay de Colombia, siempre mucho árbol, mucha selva. A mí sí me gustaría ir a Colombia y a Costa Rica. Yo quisiera ir a Colombia, pero a un rancho, a una finca, creo que le dicen ellos. Ajá. Porque tienen las casas con mucha planta, mucha vegetación. Hay una chica que tiene mucha planta, que me la recomendaron incluso en los comentarios. Danny Boo, Fanny Boo, algo así. Pero tiene... Y recomienden el canal, chicas. Recomienden nuestro canal, Lupita, la de Chicago Vlogs. Así como, sí, recomiendan, así como recomiendan otros canales. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen y se los agradezco. Y este... Pues las dejo, las dejamos. Al ratito platicamos. Mexicana. Voy a pasar a la Home Depot. ¿O a la Home Depot? Ahí no tienen huevos, ¿verdad? No. Pero ya acabamos, nos gustó mucho. Fíjense que hoy, los sábados son clases como especiales, se pueda decir. Entonces, un chico que me... Que nos gustó. Que me gustó mucho cómo la... Cómo dio la clase. Cómo dio. Exacto. No, no toda la gente tiene flow. Flow. Flow es algo que... Flow. En inglés nos... Flow es algo así como que fluye. Y Fila aguantó, y si te das cuenta, Fila, fue una hora y media, no fue una hora. Entonces, este chico se mueve no tieso, se mueve, ajá, está como un resorte. Bonito, sí. Sí, estuvo muy bueno, muy buena su clase. Y dieron una energía bonita el chavo. Ajá. Entonces, nos gustó mucho y ya pues ya terminamos, ahorita vamos a hacer nuestras cosas. Le quiero ayudar a Fila a limpiar abajo, chicas, porque... Mi mesa, yo me gusta tener mi computadora arriba, pero ya ahorita viene el verano, le quiero hacer una comidita a Lalo y necesito pues mi mesa ahí bien. Y estoy pensando porque abajo está muy frío. Pues tú tienes que ir con la computadora para abajo. Ajá, pues poner allá mi... O sea, en un futuro quiero... ¿O qué pensabas tú? No, hasta pregunto. Pues o sea, sí, ¿o dónde la ponemos? Sí, o sea... Para, no, pues entonces si haces un zoom o algo, es un rato, no vas a estar parada en el cemento. Ajá. Y quiero arreglar abajo. Está rico, vas a sentir. Quiero estar abajo. Sí va a estar, pero... Un rato y ya para más en el futuro arreglar bien todo allá abajo. Pero... Ustedes no lo saben, pero Lupita tiene zooms con su organización. Ajá. A veces semanal, a veces dos veces por mes. Exacto. A veces con una clienta o alguien, un prospecto que dice yo quiero ser empresaria, podríamos hablar en un zoom. Pues ya se sienta Lupita y le dice, te espero a las 7 de la noche, aquí te mando el link. Entonces se coloca la chica del otro lado y Lupita de este lado y le está explicando los pormenores del negocio. Sí, y la chica se mete al negocio y hace mucho dinero y se sale de trabajar. Es bonita la vida. En fin. ¿No vamos a pasar a los huevos o allá? Pues... ¿O vamos a dónde? Voy a pasar a la... ¿No quieres? ¿La Walmart no te gustan o no hay buenos? Ok, también. Sí, hay buenos. Entonces, porque voy a pasar a la Home Depot. Ok.
a la Home Depot. Y ahorita nos vemos, chicas, para que no sea tanto carro. Ahorita ya nada más quisimos saludarlas para ¿del dólar contarles... no necesitas nada? No. Nada. Nada. Si vamos a la Walmart, no necesito nada del dólar, porque ahí en la Walmart necesito nada más una esponjita para lavar los trastes. ¿El dólar y no hay huevos? No. Y y pues los queríamos saludar para contarles que nos encantó la clase. Y ahorita nos vamos, nos bajamos en la Walmart con ustedes. ¿Ok? Ay, ay, ay. Está bien mojada mi blusa. Después de una buena zumba, nada como ir a Walmart. Como que te devuelven las ilusiones en la vida. Walmart es uno de los lugares más hermosos que he conocido en mi vida. Cállate, a mucha gente le gusta ir a la Walmart. A mí también, a mí también. Pero eso lo dices como sarcástico. Es que tú ya no, tú, como dices tú ya no sabes cuando yo estoy hablando en serio y cuando es desmadre. No, luego las señoritas se enojan. Ya saben que soy sarcástico, satírico. Ay, ay, ay. Frío, aquí no va a haber mira, verano. Mucha flor. Aquí ya no va a haber verano. Si quieres verano, vete a Altamirano Guerrero, Arcelia Guerrero. Llévame a Arizona. Me voy a adelantar. Vamos a comprar huevos. Huevos y... Hola. Huevo, ¿qué más necesitas? Voy a llevarme unos 6, están más baratos que la mexicana. Ya. Ya. Y una cebolla. ¿Blanca? Y un aguacate para ahorita. También verdes. ¿No tienes ni uno? No. ¿Segura? Segura, no hay ni uno, ni uno. Ya se los acabé. A ver. Híjole, pero creo que todos están bien Aquí está uno para ahorita. ¿Sí? Okay. Para como a mí me gusta. A ver. Como dice la señora de Michoacán, como a mí me gusta. Yo quiero la Michoacán. Ay. Es que yo quiero la Michoacán. Ten. Ya lo perdí, ¿no? ¿No es este? Uno, ¿verdad? Y una cebolla blanca. ¿Una chibola? Sí. Ok. Dime. Esos tan chiquitos se ven buenos estos. Pero menos, ¿no? Estos, sí. Mira. Fíjate pues que no estén aguados. Yo los agarro porque luego están aguados. No, estos están al punto. Ok, llévatelos. Vamos a buscar los trapos para la cocina. Es que esta de la mami no me gustó porque siento que el deli este es cara, ¿verdad? Está más fuerte. Pues para hacer esponja está $3.80. ¿Te dura? Sí, me gustó mucho. Mira, si yo tuviera una nieta. Ay, qué o un nieto, pues lo que sea, le compraría estas esponjitas. A mí me gustó más esta. Sí, pero yo compré mami. Yo, mira, si Lalo tuviera gemelitas. Gemelitas, no, pues sí, para que las dos tuvieran sus esponjitas y me ayudaran a lavar los trastes. Le pondría su lavaderita. Ay, qué hermoso. Un día. Es que tierno. Un día, primeramente Dios. No, ahí no te digo que tierno porque yo quiero mis tebecitas. Esta papaya salió buena. Lupita no se la comió. Le dejé la mitad ayer. Primero te vas a lavar tus manitas con agüita y con jabón. Como le ese verso del muñeco. Te lavas tus manitas con agüita y con jabón. Te vas a secar las manos con servilletas de la Costco. Muy importante que sea servilleta de la Costco para que absorba todo el agua y la bacteria. ¿Ok? Luego, le vas a quitar a tu papaya la parte de afuera porque ya la partiste ayer y está fea. La parte de afuera. ¿Verdad? Le quitas esto.
Delgadito, así, delgaditito, así bonito. Las rebanas, así bonito. Esto no lo vas a tirar, esto lo vas a guardar porque se lo vas a tirar a tus jardineras. Porque esto es material orgánico que se va a desintegrar poco a poco y esas moléculas le van a servir a tu tierra. A tu tierra del piso, no a tu tierra de guerrero. ¿Ok? Pelamos. Pelamos cuidadosamente la papaya. A ver si Lupita no se me encabrona, porque luego me dice, ¿me dejas para mi licuado? Pues no, esta vez no te va a quedar para tu licuado, Lupita. Y no me importa que me estés escuchando cuando esté haciendo la edición del video. No me importa, yo voy a hacer toda la papaya. Ahí está. Salió muy buena esta papaya, ahí ves que está dura, está fea. Obviamente los que vivimos por aquí no vamos a tener una papaya fresca como cuando en... Recuerdo que allá en Guerrero, en Telolhuapa, iba yo hacia el Zócalo y partían la papaya a lo largo, te la venden una rebanadita así a lo largo y le ponen limón con sal o limón con chile. Es lo más rico que hay. No sé si era porque es uno joven o es uno niño que todo se sentía muy rico. Ahorita pues sí está rica, pero no es así como que digas, oh my God, comí papaya, lo más delicioso del universo, no. O sea, sí está buena y todo, pero ya, o sea, ya, ya comí papaya, ya, saca la basura o cambia el aceite al carro y ya cállate. Miren, esta la vamos a preparar picadita con salita y con limón y va a estar bien chavocha, ¿ok? Entonces buscamos un plato ancho. No es la gran cosa, o sea, no es como que estoy haciendo un pastel francés. No, no, era más rebanar. Rebanar. Pero está la papaya para que esté buena, es que esté fuerte su color y que esté suavecita. Cuando esta pieza es de que se cortó muy verde y se maduró a fuerza. Y esas cosas no se hacen. Nena, luego te llevo, ¿ok? No estés enojada. Tenemos una nena que tiene un carácter bien feo. Luego pone su cara. No sé si ustedes me crean. Los que tienen animalitos, me imagino que sí me creen. Los animalitos tienen su conducta también. Luna es como una niña... Es buena onda. Es como una niña educada. De esas que van a una casa y están tranquilitas, bonitas, sentaditas. Si vienes a visitar la casa, te saluda, te recibe y ya se sienta. No es de que esté ahí encima de ti. Quiero jugar contigo, abrázame. No, no, no. No te pela ya. Pero sí tiene un carácter feo porque cuando se enoja, se pone lo que le llamamos los mexicanos digna. Digna es una persona, si no eres mexicano... Así que ya dice, ok, no me invitó al cumpleaños, ya no le hablo. La bloqueo del Facebook. En Navidad ya no le digo nada. Ya se acabó. Eso es ponerse digno. Pues la luna se pone digna a veces y pone su cara y ya. Y ya luego le tienes que andar barbeando para que te vuelva a querer. O le manda, es como mandarle otra solicitud. ¿Verdad? Entonces le pusimos salita para que estuviera más rico y más guerrerense. Lo ideal que fuera sal de grano. Pero si ya ya estás en Estados Unidos, ya buscas sal del Himalaya, porque viste un nutriólogo en un video de Facebook que dijo que la sal del Himalaya que te da otros 10 años de vida y tú se la crees, ¿no? Aunque esté pintada en China, la sal. Pero tú... Pues dice, estoy comiendo sal del Himalaya. No sabes ni dónde chingados está el Himalaya, pero pues tú estás creyendo que le estás dando a tu cuerpo el mejor sodio de los cerros del Himalaya. Hasta te imaginas los monjes de por allá del Tíbet que van a cargar la sal mientras cantan algunos
versos sánscritos del budismo o algo. No, no, es una sal que traen de China y la pintan, ¿ok? Pero a mí, pero que no me oiga Lupita, ahorita se está bañando. Ahorita se está bañando. Pero cuando editemos, se va a encabronar. Yo ya me eché un baño. Pila, se baña hasta mañana. No digas eso, yo cierro el baño. Llegando luego, luego. Voy a trabajar en el jardín. Luego, luego me echo un baño. ¿Dónde dejo el, que el palito quedó en el carro? Sí, quedó en el carro. Vamos a traerlo, chicas, porque de que pongo y no pongo, no sé dónde ponerlo. No, no, mejor lo vamos a traer. Trae el palito mejor. Con el antojo de un este. Papayita. Un guapo rico donde Esta papaya salió bien buena. Ya tengo hambre. Yo ya me bañé. Me ven por acá brillosa, perdón. Si les da asco. Ay no, esto está bien frío. Está frío, chicas. Chicago no se quiere componer. Así mero, no que andaba yo. No puedo allá en la cocina. Así con este ya. Este. Oh, bueno, les cuento que. Te les digo que Chicago se ve bien bonito. Ya empiezan las flores, ya van a empezar. Ya saqué mi. ¿Se acuerdan de esta flor que está acá en la esquina? Esta macetota. Dentro de pronto van a ver esas floresotes moradas, lilas. Hoy no sé de qué color salgan. Pero. Pues aquí andamos. Vean esto, qué bonito. Sigue mi florero. Le saqué las. Esta ya, esto también ya está. Pero no quise tirar esto, este porque trae aquí los. Vean. Los tronquitos. No, los. ¿Cómo se llama? ¡Sigue tú allá! No, no estaba pensando algo. ¿Qué? No, estaba pensando algo. Y, pero sigue bonito mi ramo de flores. ¿Verdad, Pila? Ya. Huele bien rico este, Pila. Eso sigue oliendo bien rico este. Sí. ¿Qué flor será? Pues si ustedes saben, coméntenme, chicas. Estos chinitos, mira. ¿Cuál es? Acércaselos a la cámara para este. que sea este, chicas. Diga. Ese moradito, pero huele tan rico como lo puse aquí y cuando subo por ahí para arriba al cuarto, huele en el pasillo. Y es una rama porque la otra ya se me secó, pero ahí sigue bonito. Y ¿ya no quieres ir la papaya o sí? Sí. Ahorita te ya llevo. Ya comí, pero cómetela tú, sí. No, ahorita te la doy. ¿Y te la quieres? Ay, no, chicos, ahorita me voy a poner una liga, porque ya se me está secando el cabello. Ah, pues les digo que me ven así mi boca, mi labio, por lo que me pasó. Pero, ¿saben qué? Si déjenme ir a traer una liguita para ponérmela ahorita que ando así. Voy a hacer nada más huevo a la mexicana. Está bien rica la papaya. ¿Por qué hablas feo? Sígale. ¿Por qué no eres tierna? ¿Por qué no me dices bebé? Bebé. No. Entonces no quieres que te diga mi amor. Dime cielo. Cielo. Mi cielo está yendo, mira. Mira, manda un mensaje. Yo me lo voy a acabar. Ten, cómetela. Come si tú quieres. Ya. Tres pedacitos me dejaste. Está bien buena. Es lo que les decía, que salió buena. Bien buena que está. Y luego no salen tan buenas, por eso hoy me la chingo. Lo que me estaba diciendo también, porque no es de aquí. ¿De dónde es? O sea, me refiero a la papaya, no se puede dar aquí.
Oh, no, ¿verdad? No, okay. Pero no es que habíamos comprado antes. ¿Sabes de dónde vi traer lucha? Y estaba bien dura. De los mayores importadores de papaya también. ¿De dónde? Costa Rica. Ecuador manda. Ay. Ecuador y manda mucho plata. Ajá. Pero salió bien buena la papayita. Ya tenía tiempo porque había comprado, creo que dos veces y no habían salido buenas. Saludos a mi gente de Ecuador, mi gente de Centroamérica. Colombia. Colombia. Saludos, chicos. Saludos a Panamá, Costa Rica. Saludamos a Chile también. A mi amiguita Carmen hasta España, que por ahí siempre nos saludamos en Instagram. Saludamos. Que tengas un bonito día, bonita noche, donde quiera que andes, Carmen, que de repente te veo por allá. Disfrutando de la vida. No, se les mucho, quiere, se les respeta a todos. A lo mejor mucho, pero yo poquito veo. Ay, sí, chicos, así es que... Les quiero decir a mi gente de España que yo no tengo ningún rencor contra ustedes. Ora. ¿Por qué les comento esto? Porque en Latinoamérica hay veces que vemos algunos resentidos porque dicen, nos conquistaron, nos quitaron el oro. Eso ya pasó. Ora. Eso fue hace 500 años. Ustedes no tienen nada que ver ni nosotros. O sea... Pura paja, dicen mis amigos. ¿De dónde? De... O sea, no, no, o sea... De somos Honduras. Somos amiguitos, estamos con pura paja. Tranquilos. ¿Verdad, mira? Sí, pero no me ven, creo. A ver. Ay, amigas, pues me van a ver la carota, pero no van a ver lo que estoy haciendo. Pues así. Es que necesitas más cámaras, necesitas más presupuesto para necesito la producción. Necesito más cámaras. Necesitas más producción. Voy a hacer este... huevos a la mexicana nada más. Yo a los huevos a la mexicana, chicas, le hago, le pongo ajo, bueno, lo que vieron, ajo, jitomate, chile, ay, y la cebolla. Y ya comimos, pues no hemos comido nada. ¿Por qué no puedes decir? ¿Ves? ¿Ves? Si se me cayó un huevo afuera. Y tan caros que están. Tíralo, ¿eh? Ay, no, pues, mira. Mira. No, 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 es que sí, no. Y tan caros que están los huevos. Pero bueno, ya. Nada más vamos a hacer unos cuatro, como que si hubieran sido cinco, porque se me cayó uno. Les digo, pues. Y bueno, les enseñé esas florecitas y por aquí les muestro otra. No compramos platos desechables, sí, Sila. Siempre se me olvidan. Vas a comer, Marisa. A ver, los suburbios y pues por ahí te puedes ir en la parte de abajo a buscar algo. Por aquí estamos. Es el caldito de res que yo hice ayer y está bien rico. Me lo voy a hacer para la luna. No tiene chile, zanahoria, papa. Ay, se me antojó. Y este es mi plato. Y ay, perdón. Ya, fila, vente, luego sigues. Y este es de fila. También dicen que las penas con pan son buenas. Por eso, te invito a que consumas Submarinos Marinela. Ay, porque es un pan. Estoy persinando desde ayer. Ayer salí al lunch de mi trabajo, yo bien contento. A las 12 del día salgo, dejo bien organizado mi trabajo. Le llamo a Lupita con toda la alegría del mundo porque la extrañaba, ya tenía 6 horas que no la veía. Le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Me contesta, ¿dónde estás? Le pues digo... Sí, porque yo luego oí la
Le digo, trabajando. ¿Dónde estás? Me dice. Le digo, trabajando, ¿de verdad? No, dice, no estás en tu escritorio. Le digo, me salí del carro tantito. Estoy en el carro. Dice, ¿pero a dónde vas? Le digo, estoy en el carro. Dice, no, el carro se está moviendo. Yo no sé cuál sea su nivel de toxicidad de ustedes, mujeres. ¿A qué nivel de inteligencia han llegado ustedes? Pero ella sabe si el carro está parado o si el carro va caminando. Entonces le digo, no te puedo decir porque yo le quería traer una sorpresa y le fui a comprar unos submarinos en mi lunch. Y sentí feo porque yo iba a comprar una sorpresa y ella me estaba regañando. Y es muy triste. No hagan eso con sus maridos. No lo hagan. Si él va por flores, o sea, no le digan, ¿dónde vas? A lo mejor él va. Miren qué bonito cambió la luna, amigas. Vean. No tiró nada. Es un amor, mi princesita. Gracias a Dios. Este es un huevo a la mexicana. Y este es un caldito de res que Phil ahorita me va a pedir. Miren. Ya está el último. Y es que salió. Es que como le puse mucho hueso, salió bien rico. ¿Verdad que falta como salsa? ¡Oh! ¡Tengo un chilito! Ahí tengo salsa, Phila, pero está bien fría. Ya no la saqué. No, está bien, ya. Tengo un chilito, verde. Thank you.
pero aquel señor no me dejó dormir con su escándalo. Cuánta planta, mira, todo lo que logré. Petunias, Morning Glory, girasol de osito, Snapdragon, chile, ruda que se murió, chiltepín, y un chile que compré en Amazon, girasoles gigantes que se van a trasplantar. Y aquí tengo todas las plantas, que poco a poco las voy a ir trasplantando y buscándoles lugar, ¿ok? Y estas orejas de elefante van a ir en este cuadrito que está aquí, que ahorita vamos a escarbar y vamos a hacer un cuadrito ahí, y ahí van a ir las orejas de elefante y se va a ver bien bonita. Ya va agarrando forma todo y se está poniendo todo bonito. Ustedes lo van a ir viendo poco a poquito. Vamos a ver si este hueso de aguacate nace. Lo voy a poner en un bote. Me encontré esta herramienta en la Home Depot que le adaptas a tu taladro, ya sea eléctrico o de batería, nomás que tenga algo de poder. Te ayuda mucho para no apalear tanto, no joderte tanto la espalda, aflojar la tierra, miren. O sea, todo esto ya lo hice ahorita. Si llega, ten cuidado nomás de no quemar tu taladro. Si sientes que se atora, le paras. Pero vean, o sea, fui profundo para que ya no tengas que escarbar tan feo. Miren qué aguadita está. Aquí vamos a poner la oreja de elefante y luego la vamos a encerrar con tablas. Primero le voy a hacer su corralito. Ahorita van a ver cómo va a quedar de bonito esto. Los palos de los girasoles nos van a servir para terminar ese pequeño proyecto. Un hoyo medio grande para la principal. La vamos a tratar de colocar de ladito. Esta se va a enterrar aquí. Okay. Esta se va a enterrar aquí. Y sus hermanitas o sus hijitas van a ir aquí en un lado. Están más chiquitas ellas. Cuánta raíz, miren. Ya necesitaba venir a la tierra. Okay. Aquí
En este rinconcito vamos a poner una chiquita, una hermanita, que también a ver si se logra. Porque tú nunca sabes. Las plantas son medias caprichosas algunas. Ok. Ok. Terminada. ¿Qué piensan? La neta, la neta. La verdad. ¿Qué piensan? ¿Les gustó? Vamos a regarla nomás. Y durante el verano van a ir viendo el progreso de las hojas. Es que aquí ya Fila ya se cansa, pero siempre se cansa. No, pero es que ¿cuánto tiempo ya estuve? Pues todo el día. Nomás almorzaste y te saliste. Ya, voy a plantar. Pero luego te desesperas tú. No, no me desespero, es que... Pero ya te está quedando bonito, mira, ya estás poniendo todas esas macetas. Mira, estas son petunias. Le hago huevo, le hago papa, le hago... Okay. ¿Qué quieres de cenar? Pero va a ser huevo. Ay, Dios mío, este pelo. ¿Qué quieres de cenar? Es que no sabemos qué vamos a cenar, chicas. ¿Sabes qué carota tengo? Pero pues... ¿Quieres hamburguesa? No, uy, ¿verdad? ¿Hamburguesa? Como que... Como de qué ello. No, hamburguesa no, osito. Saludamos a Chris, hasta México, que nos comenta hace 4 horas más o menos, son las 7:16 del sábado 20 de mayo, o sea que más o menos nos comentó a las 3:16 de la tarde. Estaban a las 3:16 de la tarde en la Ciudad de México pensando, porque ya habían almorzado, pensando si iban a Coyoacán o si iban a este... ¿Cómo se llama la tienda que me gusta? ¿Sambors? Sí, van a Sambors. Me imagino a Chris con la familia diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a Xochimilco. Vamos a comer un esquite. Vamos a Teotihuacán. Un elote. Ya me imagino a Chris platicando con... ¡Mi anillo de matrimonio! ¿Dónde está? No sé. Vas a ver, país. Me acuerdo, está en el garage, ¿eh? ¿Me acuerdas? Sí. Nos saludamos a Cris. Échate tu elote, échate tu esquite en... Tienes en Tehuacán, ¿no? Ese es Puebla. En Coyoacán. Es que en México todo acaba con Tancocán, Michoacán, Coyoacán, Tepatitlán. Hay varias pizzas. A ver. No me acuerdo cómo... A ver. Quiero ver. Mira, aquí está una... Mira, esta es como con carbón. ¿En dónde es? Esta se encuentra... ¿O es la de Wakanda, pues, Sila? Esa es. ¿Dónde dice? Aquí está, Wakanda. Esa va a ser. Uh-huh. Había algo que no me gustaba. Creo que era el pan, que no el nos gustaba. El pan no me gusta. Ajá, porque estaba bien feo, muy... El pan no me gusta, como que se amarga, porque como que se quema poquito en el horno. Y ya me acordé que eso me cayó gordo. Sí, yo también me acordé que el pan que no me gustó, porque no sabía la harina, así bien glucotosamina. El pan sabroso. Ahí están. ¡Hola! Se me estaba olvidando que estaban ahí, chicas. Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea. Dame un beso en el chuzo. ¿Qué importa que aquí? ¿Qué? Me estoy volviendo disléxico. ¿Qué importa si aquí es Caborca, agua prieta o cananea? Cállate, los picote. Es que ya venimos comiendo siempre bien noche, pero yo tengo el pan. Mira, Datsamore. ¿No te gustó Datsamore? No me acuerdo. A ver, ponla. Mira, porque está la George, esta es la gorda. Max. Pero tú has ido aquí. No trajimos una vez. No me acuerdo. Sí, que fuimos por atrás como por el perigón. Acuérdate. ¿Y eso por qué poner? O sea, ¿qué tiene? No sé qué relevancia tiene un pie con un tatuaje. O sea, ¿quién dice, se me antojó una pizza porque vio un pie con un tatuaje? O sea, no sé. O sea, eso es lo que ponen en la pizza, sí, por esa razón.
yo no compro aquí. O sea, tienen que tener las cosas. Pues sí, la foto. Claro, la foto, o sea, nomás una foto de la, del menú. No te podía comer entonces. A ver. Ten, mami, ten tu huevo. Come. Oh. Ten, mamita. Luna. Come, mi amor. Espera, déjame enfriar. ¿Tú te gusta Rosati, verdad? La verdad, va a estar más rica la Rosati que lo demás. Es que también está bien salada. Miren, ay, fila. Como que si estás bien skinny, guy. Miren, chicas. Esta es la comida. Mira, el molino tiene 5 estrellas. Su huevito, nada más no, que no se los estoy... en media hora. Y el molino que en media hora cierran el molino, pues entonces no tiene gente en sábado. No, el molino pizzería. No sé qué es esto. Y la Pizza Hut, ni sabía que existía. Casey's. Y era la Bafone cucina italiana. Uy, esta podría estar interesante, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Y esta no te gusta? Nix. Se me hace muy artificial. ¡Ay, fila! ¡Artificial! O vamos a comprar una pizza a la Jul y la metemos al horno. De... ¿Cuándo se tarda? No, ¿cómo dices tú? Vamos a cenar a las 11. Pues es lo que no, te pues digo. Ya vamos a Rosati's. A ver, ahí se ve buena esa, no, Nikki's. Ya. ¿Dónde está Nikki's? En este caso, papas, a ver. Nikki's, está bueno, Nikki's. ¿Nikki's dónde está? A ver, website. Está sí. En Crystal Lake. Nikki's Pizza, a ver. Cierran a las 10. Ahí se ve que todavía. Mira, ahí está, se ve rico para ir. Nikki's. ¿Quieres entrar? ¿Comer ahí o traer? Media hawaiana y media mexicana. Taco sauce, ¿qué es eso? Taco sauce. Ground salsa beef. De taco. No te va a gustar. Esto es este ground beef, este, de esa carne molida. ¿Y este? De mizza, con carne. Esta tiene no, entonces bacon es mejor americano, esta. Pepperoni, sausage, garlic, mozzarella y queso. ¿Eso es? Esta. Por eso, mitad margarita. Y mitad hawaiana. Pero esta no tiene carne, ¿no te importa? No, yo no quiero carne. O de cheese y hawaiana o margarita. Esta margarita, okay. Y jamás dile que le agreguen unos jalapeños peppers, please, a la margarita. Jalapeños peppers, una no, mediana. Te van a poner de vinagre, aquí comemos, rebanan un chilito. Pero si tú quieres que le pongan, pero va a ser de vinagre. Y luego te da reflujo el vinagre. Okay, a la pues sí, pero si tú quieres que le pongan. No, está bien. Tú dime. Ya, okay. Pon, pídemela así, apúrate, todo lo que quiero, nada. Tú. Ok, no, yo ahorita les digo. No, no quiero, ya ahora. Hi, can I place an order for pickup, please? Of course, your name for it. And what can I get you? Thin crust, medium, half margarita, and the other half Hawaiian. Alright, and just to let you know, for like that half Hawaiian, half margarita, we can't do the two sauces. The Hawaiian would normally have like barbecue sauce and the, margarita would usually have olive oil as the main sauce, but we're unable to put those both on each side of the pizza because it'll cause the pizza to cook up. No, no, that's fine. I don't want the barbecue sauce. Do you want olive oil on all of it, or do you want like red sauce on all of it? La salsa roja, no? Like, mm-hmm. Sí. Yeah, red sauce will be like a pizza sauce, you mean, right? Yeah, just like the regular pizza sauce on all of it. Thank you, I'll be there. Thank you. Bye-bye. Dame otro beso en la boca. Mira, fila, pero aquí está bueno para ir un día. Sí. Mira. Es aquí donde... Sí, te va a gustar. Ya, porque nos vemos 20 minutos. Pues ya, chicas, ya. Ya encontramos una pizza y va a estar rica porque hace tiempo pasamos hace tiempo. Por ahí por un... Por, ¿verdad, fila? Por el tintero, sí. Por allá y vive bien bonita. Y le dije a Fila, un día hay que venir a esta pizza, pero de tantas que hay, se nos olvida. Y hoy tengo ganas de pizza porque quiero estar aquí en mi casa, tranquilita,
Y también para que descansemos, porque nos levantamos temprano. Pues ya nos vamos, chicas. Si te vienes a echar un baño, Fila, que tú no te has bañado desde hace... No se baña, Fila. Siempre me baño. No se baila. No se ha bañado desde que fuimos a hacer ejercicio, chicas. Pues porque me fui a trabajar. Pero ahorita te... Si hay coca, ¿verdad, Fila? Sí. Ahorita yo miren cómo voy como abuelita con calcetas y chanclas. Y compramos... Compramos la manguera. Oh, pues ustedes vieron, pero ¡híralo! ¡Y la piezas! ¿Qué? No pensé. Y la manguera, miren, salió buena. Ahí tenemos hartos regaderas de sodas. Ay, no, no hemos llevado las sodas. A ver si de qué 8 días, de qué 8 días tengo una invitación. Pero, mi muñequita, no le gusta estar solita. Ay, no. Me tengo que comprar mi shampoo, chicas. No me he comprado mi shampoo. Y este que me compré no me gustó mucho. Pero Fila no me ha querido comprar mi shampoo. Dicen que no hay mujer fea, sino marido pobre. Miren. No digas eso. Y ustedes que no quieren cooperar. Es que el shampoo ese, Fila, el del Curls del morado, no me cae. Y antes me caía. Me cae mejor el Pantene. Pero ahorita quiero mi shampoo. Y ese shampoo que compro, les recomiendo el Itzaten. Ese no tiene sulfato, no tiene no sé qué tanto. Es muy, muy bueno. Y te hace tus onduladitos naturales. Y ese me queda bien bonito, pero creo que ahorita ya cuesta como... Ya bien caro, ni le digo a Fila. Pero ¿qué? Lo voy a comer. El shampoo, el azul, el Itzaten. ¿Es caro? Sí, voy a tratar. Y es que no consigo un chiquito porque pues... Pero sí, ya tiene meses que no me lo he comprado, chicas. Pero si en México te... ¿Lavabas el pelo con foca? Yo no me lavaba con foca, yo me lo lavaba con capriz. Creo que ese mi mamá siempre compraba el capriz rojo. A mí me gusta porque jabona mucho el capriz. O de manzanilla o no sé qué. Y hueles como a Kool-Aid de fresa. Pero bueno, sí, chicas. Pero si quieren tardes, para cabellos sí. Bonitos, el sí, mío. ¿Me agarras? El mío. Ay, qué feo. Ay, que para cabellos bonitos, miren. Ay, qué feo quedé. El pelo de Fila está bien bonito, miren. Chicas. Y no se lo cuida. Si tuviera un piojo, se vería por... Oye, ¿sí te dije de una de mis clientas o no? ¿Qué? ¿Que tiene piojo? Miren, Fila, oh. Una de mis clientas de aquí de Chicago, yo estoy súper contenta. Y les voy a decir otra cosa, ¿cómo ven mi piel? Estoy desvelada, miren, y andado estresada que hasta este grano me salió. Pero mi piel, de verdad, que se la recomiendo al 100%. Y la que no quiera ver, la queso. La queso, dile. La queso, porque mi piel está cambiando. Mi piel es bonita. Bendito Dios, tengo una piel bonita. Pero me la he cuidado, chicas. A pesar de que a mí me encanta, dijera una de Nayeli. Ay, Lupita, a usted le encanta. A mí sí, me encanta el sol. Me encanta quemarme, me encanta el sol. Me encanta, no me cuido. Y ahorita me cuido más, ya no estoy mucho en el sol. Pero lo que les quiero decir que de verdad 100% recomendadas, estas cremas que estoy usando yo son por dermatólogos, por hospitales que los usan mucho para las personas que se han quemado la piel, que han tenido muchos problemas en la piel muy fuertes, 100% recomendadas y lo están viendo ustedes en mi piel. Antienvejecimiento, ayudándome con las líneas de expresión, a la edad que yo cumplí de mi cumpleaños, no sé cuándo van a llegar los regalos de ustedes, ni siquiera me felicitaron. ¿O sí me felicitaron? No, ¿verdad? ¿Alguien sabía de tu cumpleaños? No, chicas, no. Ustedes son bien hijas conmigo. Pero bueno, entonces, de verdad, estoy súper emocionada con las cremas. Viene la limpieza, viene el serum. El suero. Viene el toner, viene la de día, viene la de noche. O sea, esto está... Y si ustedes no, pues... La queso. ¿Ok? La queso. Ustedes tienen la oportunidad de obtener sus cremas conmigo. Y si no, la queso. Creo que abordaste el tema de la manera incorrecta. Porque ni siquiera les dijiste que hay una nueva línea de cremas. O sea, es que está nueva. Te las yugular. No. Es que esta nueva línea, no es nueva. Bueno, sí, salió en Vida Divina. Salió una línea de cremas. Salió una nueva, en Vida Divina, en los productos que yo trabajo. Con todos. Necesidades. Para caballeros y hombres. Emprendedora. Para Fila, todavía no llegan porque sacaron primero las de la mujer. Bueno, van a salir creo ya las de hombre y mujer ya todo a finales del mes de enero. Perdón, de junio, el próximo mes. Pero va a haber cremas para vatos también. Para caballeros va a haber cremas. Para vatos.
Entonces, pues esténse pendientes y si tienen preguntas, pues estoy a la hora. Ya llegamos, chicas, ahí está. Le digo a Fila que vengamos un día adentro a echarnos una chela, porque se ve bien bonito. Parece como un... cabaña. El concepto está bonito, ¿verdad? Miren, ahí es. Afuera también puede no estar sentado, pero les digo, está fresquezón. Pero sí se ve bonito. Mira, ¿no es para allá? ¿Dónde tienes que recoger? Carry out. Ok, vamos a ver. Es posible. Porque ahí es la entrada para... Ajá, aquí era Chicho. Les cuento al ratito cómo está la pizza. Es la primera vez que venimos a comer pizza aquí y no sabíamos por dónde se recoge y todo eso. Miren, ya vi. Están como muy alegres. Son puro muchacho. Ya no pregunté por tu helado, pregunto. Ay, pero ese es para comérnoslo ahorita porque se va a derretir. Pues ahorita no lo hubiéramos. A ver, pásame conmigo. Mi teléfono. Mi teléfono. Pero eso, si te lo da rápido, pues pregúntale. Córrele antes que se enfríe, si no, pues ya lo trae. ¿Comemos aquí o como la gente en la mesa? ¿Aquí? ¿Viendo la tele? ¡Hola, preciosa! No te saludé. Perdóname. Perdóname, no te vi. Vamos a ver cómo salió esa pizza. ¿Te vas a sacar el chile verde? Tráete dos refresquitos. Con permiso, nena. Perdóname. Perdóname. ¿Qué pedimos? Mitad margarita y mitad hawaiana. Ah, mira, está bonita. Está bonita. Está bonita. Ándale, pues. Pues ahí le comemos, ¿no? Para no agarrar platos. Sí, así pues. Nada más que... Oh, bueno, lo voy a doblar. Es lo que te iba a decir. Ten cuidado. Vente, ándale. Yo estoy viendo en Amazon el Cid Campeador. El Cid Campeador, su vida es muy interesante, del Cid. Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar. Me gustó mucho su historia. Pero en este momento estamos viendo en Netflix. Estamos viendo en este momento esta historia. Apenas llevamos unos minutos. Apenas llevamos unos minutos, es de una familia india que les quitan los niños en Noruega. ¿Ok? Así que en el próximo video les decimos si valió la pena o si no valió la pena. Pero es muy triste.